Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Que te maltraten si te ven mal puede ser algo que haya ocurrido desde tiempos inmemoriales. Ahora, que si te vean bien te contraten, es más novedoso. Vamos de a poco, pero vamos a meternos con uno de los conceptos que más debates e incluso más significados presenta en el debate público. Vamos a meternos con el sistema capitalista. ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Ah! ¿A qué nos referimos con la palabra sistema? No, no estamos hablando de nadie que arregle computadoras. En ciencias sociales, un sistema es una forma específica de organización social. Es decir, es una palabra que nos permite estudiar distintas facetas de las sociedades, la nuestra u otras. Por ejemplo, podemos decir que un sistema social tiene una estructura productiva, todo el conjunto de prácticas que tienen que ver con que esa sociedad se produzca y reproduzca a sí misma. Si pensamos en la época en que nuestro territorio era colonia española, por ejemplo, el trabajo esclavo de africanos y africanas era parte de la estructura productiva. Por otra parte, un sistema social también tiene una superestructura, es decir, un conjunto de prácticas, ideas y discursos que apuntan a justificar que la realidad permanezca tal como está. Siguiendo con el ejemplo anterior, existieron todo tipo de teorías racistas que justificaban la esclavitud de millones de personas en función de su lugar de nacimiento o su color de piel. Entre la estructura productiva de una sociedad y su superestructura ideológica, entonces, existe una relación sistémica, es decir, conforman un sistema. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida. Miremos un poco a nuestro alrededor. Además de contaminación ambiental, filtros de Instagram y carteles motivacionales en las vidrieras, ¿qué vemos? ¿Cómo se organiza nuestra sociedad? La enorme mayoría trabaja a cambio de un salario. Otros sectores, también muy masivos, no tienen trabajo ni salario. Viven en la pobreza o la indigencia. Y hay, además, una pequeña minoría de personas que viven sin trabajar para otros, ya sea porque heredaron dinero o propiedades en abundancia, es decir, no producen, o bien porque pagan salarios en vez de trabajar para cobrarlos, lo que es otra forma de decir que utilizan a otros seres humanos para producir. Todo esto nos parece normal, y en realidad lo es. Es la norma, la ley de la sociedad en la que nos toca vivir. Por eso es tan fácil creer que lo normal es natural, que las personas siempre vivimos así, no conocemos otra cosa. Todo el mundo, el fútbol se sostiene con el cable y el pay-per-view. O sea, lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Toda esta realidad, esta normalidad, vieja y nueva, que acabamos de describir muy generalmente, se llama capitalismo. Existe como sistema social hace aproximadamente 500 años. Si tenemos en cuenta que los seres humanos existimos hace 200.000, podemos sacar una conclusión. El capitalismo abarca apenas el 0,25% de nuestra existencia como especie. Sí, te lo repito porque tuvimos que hacer la cuenta varias veces. Vivimos en capitalismo apenas el 0,25% de nuestra existencia en el planeta Tierra. Por lo tanto, a la mierda con la normalidad y lo natural, entre comillas, del mundo en el que vivimos. Existen muy diversas formas de organizar la vida en sociedad. El capitalismo es solo una de las más recientes. Y, a juzgar por los niveles de contaminación ambiental que produce, quizás sea la última. Está hasta los huevos. En sus pocos siglos de existencia, el capitalismo ha demostrado ser un sistema social complejo en constante transformación. Pero su esqueleto, por así llamarlo, ha sido siempre el mismo. Es un sistema que divide crecientemente a la sociedad en dos grandes polos. El de aquellos que tienen capitales que cuestan y generan dinero, por un lado, y el de aquellos que solo tienen para vender su capacidad para trabajar, por el otro. En primer lugar, no hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar. El aspecto fundamental del sistema capitalista es la propiedad privada. Y con ella, su justificación legal. ¿Vos sabés que los que piden que el fútbol por televisión se televise gratis, lo que tenían que hacer es pedirle a los supermercados que le den a la gente de comer gratis? Es exactamente lo mismo. El Estado, tema de otro episodio de este podcast, garantiza la santidad de la propiedad privada. Pero no de cualquier propiedad privada. No se trata de que nadie te pueda robar la bici. En eso, el Estado capitalista no se diferencia de las formas estatales que existieron en otras épocas históricas. Oh, bueno, sí, se diferencia en que antes no existían las bicis, pero se entiende. En toda sociedad se buscó que las autoridades impidan o castiguen el robo contra las personas.
Lo que distingue al Estado capitalista es que su objetivo fundamental es defender la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de las propiedades que generan más dinero: fábricas, bancos, campos, minas, transportes, acciones de empresas, etc. Así, y volviendo a lo que decíamos antes, el capitalismo es un sistema social que genera y regenera la división entre una minoría que posee la propiedad privada de los medios de producción, reiteramos, fábricas, bancos, campos, minas, transportes, acciones de empresas, etc., y una mayoría que en el mejor de los casos solo posee lo indispensable para vivir: una casa, una bicicleta, algo de ropa, o si tiene menos suerte, apenas su capacidad de trabajar para que le paguen algo y subsistir. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Se suelen confundir algunas formas del capitalismo con aquello que es este sistema en sí. Se puede ser liberal, neoliberal, proteccionista o desarrollista. Pero todas esas palabras definen diferentes maneras de organizar un mismo sistema. Ninguna de ellas pretende reemplazar el capitalismo por otra forma de organización social. Todas apuntan a perpetuar, con distintas políticas, la propiedad privada de los medios de producción y la utilización y la explotación de trabajo ajeno. Para entender mejor lo que distingue al capitalismo, en cualquiera de sus formas, de otras sociedades, pensemos en el feudalismo, el sistema social que tuvo un gran auge en la Europa de la Edad Media y comienzos de la moderna. En ese sistema, la clase social mayoritaria, los campesinos, eran propietarios de parte de los medios de producción, sus herramientas y en algunos casos sus animales. La tierra, el gran medio de producción de aquel sistema, y de tantos otros, era propiedad de los señores feudales, la clase social dominante de ese sistema. El salario era algo poco frecuente. Por lo general, los campesinos trabajaban para sí mismos una cantidad de días a la semana y trabajaban las tierras del señor feudal otra porción de su tiempo. Lo que hacía posible que las cosas funcionen así era la coerción extraeconómica que ejercían los señores feudales. Es decir, la capacidad que tenían de apropiarse de la riqueza que producían los campesinos a través de la fuerza militar o de la posibilidad de utilizarla. En los sistemas capitalistas, el trabajo forzado, se supone que, no existe. Aunque en el campo argentino, cada tanto se descubre que alguna importante multinacional emplea trabajo esclavo. Las grandes mayorías no estamos obligadas a trabajar por la fuerza de las armas, como ocurría durante el feudalismo. Pero, como no somos dueños de importantes medios de producción, estamos obligadas a trabajar para no morirnos de hambre. El sistema ejerce sobre nosotros una coerción esencialmente económica. Si trabajamos en relación de dependencia, no controlamos ni el ritmo de trabajo ni el destino de lo que producimos. Si lo hacemos de forma autónoma, es probable que nuestra suerte sea peor. Ser tu propio jefe, como dice el eslogan, suele parecerse bastante a tener que autoexplotarte para que no te coman los piojos. Y si no, que lo cuenten los pibes de las apps de reparto. Los repartidores de Rappi marcharon desde la Plaza del Bicentenario hacia las oficinas de la empresa exigiendo respuestas a los distintos reclamos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ART, hora social, no tenemos uno si, por ejemplo, llegamos a sufrir algún tipo de accidente en la moto o en el auto y se nos llega a romper el celu o se nos llega a romper, bueno, nuestro vehículo, nosotros nos hacemos 100% cargo, la empresa no se hace cargo, digamos, nosotros compramos lo que es el uniforme, lo que son las mochilas, todo es comprado por plata nuestra. Pero está claro que el capitalismo no es solamente una forma de producir, es también una forma de intercambiar. La producción no se realiza para uso o consumo de quien produce, como en otros sistemas, sino para que circule en el mercado. Si googleas la palabra capitalismo, seguramente te encuentres con un montón de imágenes de billetes, monedas, centros comerciales. Pero nada de eso nace con el capitalismo. El comercio, como actividad humana, se remonta casi a los orígenes de nuestra especie. En las más diversas sociedades existió el intercambio de bienes y servicios, ya sea como trueque o a cambio de dinero. También en muy variadas geografías y épocas existieron los mercados como espacio de negocios varios. Lo que distingue al capitalismo es que es la primera sociedad en la cual no podemos elegir si participar o no del mercado. Estamos obligados a hacerlo si queremos sobrevivir. Sígueme si quieres vivir. Así es. Para poder sobrevivir, estamos obligados a participar en el mercado con lo único que tenemos, la inmensa mayoría que no somos dueños de medios de producción, nuestra fuerza de trabajo. El capitalismo se basa en la mercantilización de la fuerza de trabajo,
es decir, de la capacidad humana de trabajar. Es esta mercancía tan especial la única que tendrá la capacidad de añadir valor a los bienes del proceso de producción y, por lo tanto, la única capaz de originar la ganancia capitalista. ¿De qué me estaba riendo? ¡Oh, sí, del obrero inválido! Propiedad privada y trabajo asalariado son la mejor síntesis de la producción capitalista. El mercado como ordenador social totalitario es lo que distingue al intercambio de bienes y servicios bajo este sistema. Producción e intercambio, entonces, fueron siempre los aspectos más utilizados para comprender este berenjenal en el que la humanidad se haya metida desde hace 5 siglos. Fue necesario esperar a las distintas oleadas del movimiento feminista para que se ponga el foco en otro aspecto fundamental: la reproducción de este sistema, garantizada por el trabajo no pago y la opresión de las mujeres. Según la profesora e investigadora feminista Silvia Federici, en el caso de las mujeres, este trabajo no pago es el más importante, porque crea a las personas que trabajan. No podés hacer coches si no tenés quien los haga. La cadena de montaje empieza en la cocina, en el baño, en nuestros cuerpos. El capitalismo ha entendido esto. Es el sistema de explotación que más que cualquier otro ha enfatizado la importancia del trabajo. Así que tiene muy claro que las mujeres son el sujeto productivo más importante. Pero para mantener esta producción de la forma más barata posible, este trabajo se ha hecho invisible. Esto nos deja ver cómo el sistema capitalista no es una estructura fija ni cerrada. Se reproduce y recrea a sí mismo en articulación con otros regímenes de opresión como el patriarcado o también el colonialismo. Pero eso será tema de futuros episodios. Hasta la próxima. No Future intenta hacer un podcast sobre ciencias sociales. Lo armamos para nuestros queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total, es gratis. Hola, señor, que os quiero. Nos encontrás en Instagram como @nofuturepodcast y nos podés escribir a nofuturepod@gmail.com. Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Le Guin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. Chao.